Hola. Hace muchísimo tiempo que no hago un vlog, ¿cómo se llame? A ver, estamos haciendo esto porque, como habrán visto en nuestros canales, que por aquí los estaré dejando, de Twitch, pues no ha habido directos. Aunque en nuestros canales de YouTube, que también los estaré dejando por aquí, hay bastantes vídeos. Pero bueno, no estamos hablando de esto, estamos hablando de que no hemos estado en directo. Hablo demasiado rápido, ¿verdad? A ver. Vale. Porque los hostiamanes... Cuidado. Están aquí en Gran Canaria. Entonces, pues vamos a conocerlos. Hoy mismo ya han llegado, vamos a conocerlos a ver. A ver qué tal son. Llorando. Es sudor, no ellos. Y bueno, que vamos a grabar un vlog con ellos, ¿vale? Solamente sea largo porque van a estar 2 semanas, así que va a ser una parte aquí y otra parte en el canal de Monkey, ¿vale? ¡Ese es mi canal! Así que nada, con estas pintas de calor, porque hace muchísimo calor. Es verdad, un pequeño inciso. No esperen que estemos full elegantes, que lo somos ya de por sí, ¿vale? Pero no esperen full elegancia, ¿vale? Hace un puto calor que... Y encima van a bajar las temperaturas más todavía. A subir más las temperaturas. Sí, así que... Así que adiós. Ahora es cuando lo hacías, ¿no? Vale, bueno, ahora nos vemos. No sé si se oye, pero en esta esquina de aquí, ahí, están ellos. Vamos a dar una sorpresa. ¡Hola! ¡Hola! Si has llegado hasta aquí, te recomiendo que si quieres ver más vlogs de este tipo, no te pierdas este canal de aquí, dale a suscribir y vete ya a ver todos los vlogs que hagan. Y no nos enrollemos más. ¡Dentro vídeo! Bueno, hemos parado porque hemos tenido un percance con... ¿Mi pie? Como... En verdad no. Vale, está bueno. ¿Era el 2 llamas? No, tampoco. No, era Snap. Era Snap. Sí. Bueno, y... ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Hola! ¡Hola! Pero espérate, ¿puedes hacerlo tú? ¿Qué, yo? ¿Es que más leo esto? Vale, sí, está bien, vale. Pensado. A ver, a lo de ahí, para acá. Quiero que salgas tú. ¡Hola! Ay. ¡Hola! Estamos aquí porque he tenido un percance con el pie, ¿vale? Entonces hemos parado a mirar el... nada. Una biblioteca. Nos estaba abanicado aquí, está con una hoja de palmera y... Es verdad. Ahí está, ahí tengo la hoja. Ahí. Como no hace viento, necesitamos que nos abanique. Y hemos ido a ver el super megamiento. Sí, claro. Y ahí ha sido el percance. Nos ha venido toda la arena y no hemos querido más. Y Romy se la llevó toda y ya no hay playa. Sí, es lo que hay. Ya me tiembla la mano. Venga, vale, pues vamos a parar. Hasta luego. Bueno, esta playa sí que se ve tan bonita. En realidad hace mucho viento, así que no la recomendamos para nada. Se llama Playa del Cabrón. Nunca más, ¿vale? De verdad no sé por qué la llaman así, ¿eh? Sí. Por lo maravilloso que es llegar. Exacto. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos con los hostiamanes en su casa. No sé si estoy dando recto o no. Sí, no. Estoy dando recto. Sí. Y está recto, mira para allá. Sí. Lo bueno que es. Vale, y aquí estaban los hostiamanes, que estamos en su casa, vamos a comer. Y nada, ¿qué tal el día hoy? Bien, apenas hemos comido arena. Nada, un kilo arriba, kilo abajo. Sí. Tengo arena por todas las partes de mi cuerpo. Sí. Y ahora vamos a cenar algo. Y mañana será otro día. Ya son las 9 de la noche, ya vamos a comer. Ya Romy habla despacio, significa que está cansada, ¿verdad? No, jolines. Y vamos a jugar al Mario Party. ¿Al Mario Party? Sí. Vamos a perder amistades en el Mario Party. Yo no sé por qué vino para allá, sí, que vino para acá. Salud. Bueno. O sea, más se está subiendo una silla. Hostia, vamos a la calle, ya. Sí, ya se está subiendo una silla, perdón, señor. Sí, señor. Ahí está. Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una degustación de unas maravillosas pizzas junto con una nuez de la marca para no hacer... Para hacer velocidad. Luego tenemos una cerveza típica de las Canarias, así la vamos a hacer una cata. Y seguido vamos a proceder con, ya lo has dicho, el Mario Party. Y resulta que no tenemos horno para hacer las pizzas, pero tenemos un microondas. ¡Bien! Así que estoy buscando unos vasos. Vale. Vale, vamos para allá. Buenos días. Buenos días. Hoy es el segundo día que vamos a ver a los hostiamanes. ¡Chugai!
Y bueno, hoy vamos a ir a la zona sur de Gran Canaria a ver Mogán, a ver más palomas, a ver todo lo tal. Así que estamos ya preparando las mochilas para irnos a la playa, en plan todo playa. Y entonces, antes de salir, ¿vale? Aunque ellos van a venir ahora, vamos a enseñar la casa, vamos a enseñar la router y todo. Vamos a enseñarles unas cositas que nos han traído porque ya saben que los dos cumplimos ahora en septiembre. Y obviamente no van a poder estar con nosotros y han querido regalarnos algo. Son así y es que de verdad, o sea, es alucinante. Así que venga, aquí lo tiene Monkey. Primero el de ella. Vale, pues bueno, por mi cumple. Me han regalado esto. Bueno, increíble cuando lo he visto, ¿vale? En plan, una taza de Pokémon que no sé si se ve bien, pues no. ¿Qué es una taza que pone Robbie Plesky on bajo? Y no sé si se ve, pero es de Pikachu. Es de Pikachu. Me encanta, en serio, está muy bonita. O sea, ya es para todos los días, o sea, madre mía. Menos hoy. Menos hoy, obviamente. Entonces, habría que lavarla y todo. Vale. Y ahí llegamos a la... A la... Bueno, menos algo. Increíble. Vale, vamos a... ¿Esto enseñalo tú también? Para no... Vale, esta es el regalo de Monkey. Vale, vale, vale. O sea, son dos cositas, ¿vale? Que hay juntas. En plan, que vio esto y dijo: ¡Hola! ¿Pero esto qué es? Un posavaso. Ya, ya. Ah. Está guapísimo el posavaso, me encanta. Me está guapísimo. Guapísimo. Vale. Y, obviamente, no voy a faltar la super taza de One Piece. ¡Oh, no empieces! ¡Chulísima! O sea, flipa. ¿Tete? Filipina. ¿Tete, tete? Guapísima. Yo la tengo de ustedes, ¿no? Vale, estamos aquí. Vamos a tragar. Vale, entonces, estos son los dos regalitos para cada uno. Cada uno individual. Pero es que después dicen, no, y este regalo es para los dos. Cuando lo hemos abierto, hemos... O sea, bueno, lo vio ella y yo decía, ¿por qué pone esa cara? Me quedé... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? O sea... ¡Pikachu! ¡Pikachu! La que se viene viciada. Súper, súper, súper. Pero se les ha ido la pinza, ¿eh? Se les ha ido la pinza, ¿vale? Así que hay que darles una muy grande. Ahora tenemos que matarlo. Sí. Un coñazo que te cagas. Es lo que hay. Bueno, nos vamos, que tenemos que prepararnos y tenemos que quedar con ellos. Y luego nos vemos. ¡Chao! ¡Chao! Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos con los... Oh, no sé si se ven así. Hola, ostiamanes. Saludos. No sé si... Hola. Y aquí estamos ya, rumbo a Mogán y Playa del Inglés. Etcétera, etcétera. Con calor y con todas las mochilas y todo. Ven. Así que nos vamos. Bueno, aquí están los chicos. Hola, guapos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Estamos hablando de coches, ¿vale? Y es que aquí estamos, en Mogán. Viendo, no sé si se ve lo de los azulejos. Ahora lo veremos. De hecho, por aquí se ve. Bueno, se ve un poquito aquí. No. Esto, los azulejos de Beneguera. Sí, para que lo vea. Mira allí. Ah, es verdad. O sea, ay. No sé si se ve, se aprecia los azulejos. O sea, esto es terracota, ¿vale? De Pokéland. Que hemos venido a picarla. Y aquí está. O sea, se ve todo súper bonito. Se ve los azulejos. Oh. Hostia, no se ve nada. Pero por aquí. Se ve súper chulo todo. Hemos subido aquí y casi hemos muerto. Bueno, en verdad yo, que soy muy torpe. Vale, aquí está. Es verdad. Vamos a sacar una foto. Bueno, aquí vamos. Camino de la foto perfecta. Ya nos sacamos bastantes fotos en los azulejos y ahora vamos a estar sacando su foto por el barranco de Beneguera. No, mejor ser. Con el brazo estirado. Aquí tenemos esto, ¿vale? Y nos vamos a sacar una foto para parecer enanitos. Vestidos. ¿Vale? Aquí están. Aquí están. Hola. Eso. Sí, estamos sacando fotos. Pobrecito, están ahí mirando, se ven, estamos sacando una foto. Hola, ¿qué tal? Sí. Ajá. Pobrecito. Aquí estamos. Oh, ¿qué pasó? Estamos en Mogán, que no sé si se ve ahí al fondo. O por aquí todo esto. Y muertos de calor, ¿verdad? Sí. Es muchísimo calor, pero bueno. Vamos después a ver las dunas. Esta gente quiere caminar, pero nosotros necesitamos también sombrita. Sí.
Bueno, aquí estamos, no se saben todos. Seguimos vivos. Y estamos en Más Paloma. En menos paloma. De calor. Un peine pequeñito y luego otros dos más grandes con el peine. Ay, 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 ay. Uy, se mata. Y eso que te mentira. Es que resbala mucho. Apoya los pies abajo. A ver, los movimientos por un lado. Y ya está. Y no lo busco callado. Dale, dale prisa. Venga, a ver, pose, por favor. No sé si lo puedo ponerme. Bueno, aquí estamos. ¿De botellón? ¿Pueden hacer marcas o no? ¿Qué hace? Ay. ¿Aquí estamos? Hola. Hi. Hola. Hola. ¿Me puedes grabar tú para que te los cuatro? Por favor. Ay, no vale. Vale, van a probar el creeper. ¿El creeper? El creeper, loco, hace pa. El creeper. De naranja y de fresa. A ver qué tal, ¿cuál es su reacción? Vamos a grabarlo. Dale el pause. Hola, ¿qué tal? Van a probar los clippers. Venga. Buenas tardes. Vamos a hacer un unboxing del clipper de fresa y el de naranja. A ver si me lo echo encima. Coño. Lo advertí. Vale. Lo advertí. Vale. Ya lo probó. ¿Qué te parece? Vale, tiene un. Pues tan bueno, está muy es como bueno. Una Fanta. Me gusta suave. La sensación en la lengua. ¿Sí? Viene gaseosa. No, es que. Tiene mucho gas. Sí, tiene mucho gas. Pues a mí me parece menos fuerte que la Fanta o. Prueba, a lo mejor es el de fresa. Hombre, el tuyo ya estaba movido. Sí. Toma. No, bebés, ¿quieres? No, no quiero. Este está mucho más gracioso, me gusta menos. Pues que venga, yo salgo. Este es naranja, luego nos dais la pasta, ¿eh? Sí, sí, sí. No nos pagan, pero... No creo, pero tú pídelo, pues pedirlo. ¿Y la chica más guapa qué tiene que decir? Nada. Vale. Pues hasta aquí. Dale, like el vídeo. Suscríbete. 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 Like al vídeo y suscríbete. ¡Pam, pam, pam! Chicos, hola, buenos días. Aquí estamos. Que hoy vamos a ir a Tejeda y al Roque Nublo. Al Nublo del Roque. Así que vamos para allá. El viaje de hoy está patrocinado por Ambrosía. Ambrosía Stirma, toma ya. Hola, estamos súper cansados. O sea, hace un poquito de calor y acabamos de venir todo este camino en un barranco de Osernícar. Barranco de Osernícar. Madre mía, o sea, yo no sé, no sé si se ve todo, pero este es el camino. Y bueno, por aquí se ve dónde estaba el inicio y todo. Eso también vinieron con nosotros. Estamos muy cansados, de verdad. No. Bueno, aquí estamos. Hemos llegado a... Vamos a ver el Roque Nublo. Exacto. Venimos está... caminando desde aquí, desde Arrinaga. Está... No sé si se ve. Por allí. Cuidado. Está. Hostia, que me cojo un coche. Y vamos a ir caminando. Son 10 minutos, ¿verdad? 45, uh-huh. Desde aquí. Calor. Mucho calor. Estamos... Muertos. ¿Muertos? Hola.
A mitad de camino. Welcome to the hill. Welcome to the jungle. Yo creo que todavía quedan 10 kilómetros. Estamos, o sea, es que no sé si se aprecia, no se ve nada, ¿verdad? Es porque todo es en bajada y de hecho se puede comprobar cómo está todo hacia abajo, no vamos a morir. 10 minutos, dice yo... el puta que puso en Google, 10 minutos. Es un hijo de puta, ¿vale? Como yo me entero. No, era esos que vienen por ahí corriendo. Yo este mensaje no quiero dejar para si muero en este camino, que yo creo que moriré bajando, no, si llego al Roque Nublo, les quiero mucho. Y como último... petición, para joder nada más, que me lleven desde aquí caminando hasta Arenal. Sí, por favor. Por cabrones. ¿No? Que el entierro sea desde Roque Nublo caminando, vale, bajándose todo esto con nosotros. Una vez de música detrás. Todo la para Fernando. Así que este es nuestro último mensaje, porque moriremos aquí. Adiós. Hola. Aquí estamos, volviendo del Roque Nublo. Mira, hola, eres yo. ¿Ves? Hola. Hay que mirar para atrás y decir hola. Ni puto ca... La gente no tiene ni idea de lo que me está haciendo video, pero pensé que no. Hola. Hola. Buenas, aquí andamos. Casi morimos, vale. Ay, ¡ayuda! ¡Casi morimos! Gracias a nosotros van a ver la vida de otra manera. Sí, con sufrimiento. Con muchos sufrimientos. Vais a aprovechar ahora cada día que pasa. Nada. Han renacido. Cada día que esté durmiendo lo voy a aprovechar. Son como el ave fénix. Se rompieron de sus cenizas. Se achicharraron. Ha sido horrible. Ahora son otros. Ha estado bonito, muy bonito las cosas como son. Sí, pero. Y la bajada más preciosa todavía, pero para subir. Y lo de los 10 minutos, me cago en Google y en los 10 minutos. Vale, bueno. Bueno, estamos aquí en la cueva. Por otro lado está. ¿Qué pasó? Y estamos en esto. Estamos cansados y tenemos hambre. Vamos a comer gas. El patrocinador de hoy. A mi Tyson. Apriétame el Tyson. Vamos a comer que ya estamos muertos de hambre. Vale, quedan las sobras porque se nos han olvidado, pero. Aceitunas, quesito, gofio escaldado, papas arrugas, como ya las sobras de las gambas al ajillo, pan con alioli y no me acuerdo qué más había por aquí. ¿Aceitunas? Aceitunas ya la dije ya, el quesito ya lo dije ya, lo dije todo. Tú. Buenos días de viernes, como pueden ver está todo tirado, tengo una cara de sueño, pero es que... lógicamente para aprovechar el tiempo al máximo no dormimos casi nada porque tenemos, o sea, queremos madrugar como es hoy por ejemplo que son las 7 y media de la mañana, ¿vale? Y voy a aprovechar que Monkey se está duchando para que no me oiga y es que bueno, aparte, uy, madre mía, aparte de que voy a preparar el desayuno súper guay y tal porque es su cumple y todo, pues hay una sorpresita que le hemos montado. Hostia, snap. Y yo, vale. Pero no voy a decir nada por si acaso. Pero luego lo van a ver. Porque vamos a grabar. O sea, hasta el punto que nos deje, vamos a grabar. Pero está súper chula. Súper, súper, súper chula. Yo creo que le va a encantar. Y nada, que vamos a ver qué tal se presenta el día de hoy. Ya es viernes y ya en plan vacaciones, por lo menos para mí. Solo me queda hoy y estos dos días de fin de semana. Pero no quiere decir que no vayamos a seguir quedando, porque ellos se quedan la semana que viene. Todavía queda bastante. Y yo por lo menos me aviso coger un par de días más para disfrutar, porque estamos pasando súper bien. En serio, o sea, el dolor de piernas es súper, súper mamón, pero rentable. Uy, se me ve en pijama en el espejo, me encanta. Vamos a desayunar. Ya. A ver, velocidad canaria, ¿vale? Vamos a seguir. Tranquilid, velocidad península. Bueno, hasta luego. Aparte de la velocidad peninsular. Yo dentro de la velocidad peninsular. Bueno, vamos a cruzar ahora mismo, pero estamos en las Palmas de Gran Canaria. Aquí está. Hola. Hola. Estamos en el Sakura, que no sé si se ve. Bueno, y en San Telmo. Ah, espérate. Ahí se ve el Sakura. Y aquí vamos a entrar ahora. Ahí está. Uy, ¿verdad? Aquí voy. Con de platico. Todo esto vamos a comer todo. Madre mía. Silencio. Estamos con el 2 y con las 3. Hola, ¿qué haces? ¡Hola!
me va a dar un codazo a la boca. Estamos en un... Hemos hecho una speed un programa. Hemos tenido en el Sasuke. Naruto. Vamos a comer. Ah, porque estaré ese cumpleaños. Increíble. O sea, esta peña de aquí, estos de aquí, me han tendido una trampa para venir a pegar tiros. Y vamos a abrir al hangar 30 y algo, no me acuerdo, 37 de Maspalomas a pegar tiros. ¡Qué guay! ¡Vámonos! Okay. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, yo mira! ¡Hola! Estamos en el lago Taurito. Hola. Hemos ido al hangar 37 y hemos salido con heridas de guerra. Hemos ganado 45 partidos. Bueno, espérate, más o menos. Super vacaciones. Wow. Bueno, aquí estamos todos. Vamos a comer, a ver si ve la comida. Vamos a mover el bigote. Y aquí en el lago Taurito. Mira, espera, que se ve mejor ahora. Estamos todo el día comiendo en el velo. Es verdad. Bueno, con estas pintas estamos saliendo del lago Taurito. Aquí están Monkey. Hola, buenas tardes. No sé si se ve ahora. Aquí está Snap y Ostiaman, que está conduciendo. Escucho, pero bien. ¡Ay, perdón! Aquí, repito otra vez, aquí está Snap y Ostiaman. Joder, nunca sé apuntar bien, pero bueno. Y hemos salido del lago Taurito, son las 6 de la tarde, y madre mía, nos hemos pegado todo el día y lo hemos dado súper bien. Sí. De verdad, hemos comido súper bien. ¿Un estrés? Todo. Fatal, Mucho estrés. No, esto no hay que repetirlo nunca. Esto no más, está ni pagado. No. Lo peor de la visita. Vale. ¿Verdad? Sí. Guay. Tiburón. No, rinoceronte. Pájaro. Larva, truz. Hola. Hola, buenos días. Estamos en, no sé por qué, buenos días. Estamos en Galdar, que no se ve. Galdar. Sí, está un poco aquí. Bueno, que yo no quiero que salga Galda. Por favor, que queremos que salga Galda. ¿Qué tal estamos? Ah, ahora no quiero salir. He venido a ver la primera capi de Gran Canaria. Suena muy guay, Galda. Galda. Qué bonito, ¿verdad? Mira, estamos grabando. Hola. Aquí estamos en el griego. Vamos a ver. Tú sabes grabar, graba para allá. Ahora estamos al hombre. Bien. Bien. No lo veo. Creo que está para no, allá. Porque el sol le dio. Vamos, sí, vale. Bailando el sol. ¿Qué estamos haciendo? No, que solamente esté en el canal de Ostiaman. Vale, por si quieren, está bien. Está viendo para allá, para allá. Vale, no se pueden perder, de verdad. Sobre todo el vídeo que ha hecho Snap. Por favor, denle like, de verdad, por favor. Y bueno, vamos a sacar una foto aquí en el griego, por favor, de verdad. Bueno, aquí estamos. Vamos a jugar un poquito al hockey manual este. Es el desempate porque han empatado. A ver si se enfrenta a la final. Y bueno, vamos a seguir. Este es el videoblog último porque ya mañana se van por la mañana. Nos va a dar mucha pena. Así que vamos a aprovechar hoy al máximo. Campeonato de hoy tenemos a Romy por la parte izquierda. Aquí suena muchísimo. Monkey por la derecha. De momento vamos 3-2 a favor de Monkey. Para el videoblog de hoy. Aquí estamos, vamos a jugar. Hola. Hola, Monkey. Vamos a jugar ahora al billar. Ya habrán visto ya, bueno, no lo han visto, pero Snap me ha ganado al final en el duelo final de chicas. Y a ver quién gana. Vamos, Monkey y yo contra Kevin y Snap. Bueno, como se nos había olvidado cerrar el vlog porque estábamos súper ahí motivados jugando al billar, que no sé si vieron, pero en el final, hostia, me ha metido la negra. Y perdieron. Pues vamos a aprovechar y vamos a cerrarlo aquí. Pues resumiendo, estas dos semanas han sido
súper espectaculares, de verdad, me lo he pasado súper bien. Yo creo que haberles conocido es de lo mejor que nos ha pasado, de verdad. Nos han alegrado el año entero ya. Sí. O sea, el año pasado fue una puta mierda. Sí. Pero gracias a su visita, este año ha mejorado el año pasado y este. Sí, y esperamos volver otra vez a verles muy pronto, de verdad, y nada, que les queremos muchísimo. Esto es para ustedes, si lo están viendo, les queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. De verdad, es que, vamos, tienen aquí una casa para siempre, en serio. Quitamos a Roto y lo ponemos ustedes en las aulas. Y nada, que para todos los demás, que espero que les haya gustado este vlog, que le den un like enorme. Ya saben que si quieren más vlog, pues no olviden pasar por el canal de Romy Ortiz, que lo está dejando aquí abajo en la cajita de descripción para que se suscriban. Y nada, gente, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo y suscríbete.